ante el final, no solo la celebración de esta comunión el día de hoy, sino al terminar, pues ya todas las tandas de comunión, las cuatro domingos que hemos tenido, quisiera tener una actitud de agradecimiento, en primer lugar, a todos los padres y a todas las madres. Mi agradecimiento por haber querido que vuestros hijos tengan que tener una educación cristiana. Esto es, hacer la primera comunión es esto, que nuestros hijos tengan una educación cristiana. Pues muchísimas gracias, que el Señor os bendiga con la fuerza de su Espíritu. Como ustedes, Dios les siempre, todo lo que hacéis de bueno, en favor de la educación de vuestros hijos. Que el Señor bendiga vuestro matrimonio. Que el Señor bendiga vuestro trabajo. En segundo lugar, mi agradecimiento a las catequistas de nuestra parroquia, personas desinteresadas que trabajan porque quieren a vuestros hijos o porque quieren a los niños de nuestra parroquia. Ellos sin ganar nada, dedican un tiempo toda la semana para que nuestros hijos aprendan el catecismo y esa educación pues les quede a ellos haciendo una labor de iglesia. Mi agradecimiento también es un bendito para todos. También como padres cristianos también seamos agradecidos con él. Mi agradecimiento también, como no, a las hermanas de la Cruz, catequistas que han preparado este tremendo coro, que nos han acompañado durante cuatro domingos, también este coro que se ha levantado muy temprano para acompañar a sus compañeros. Mi agradecimiento también pues a todos los padres y a todas las madres que han dado su donativo. Ese donativo que nosotros hemos dado no es para que el mundo se vaya a la clave. Ese donativo que nosotros hemos dado es para ayudar a nuestra parroquia. Esto que tenemos aquí, ¿cómo se mantiene el tiempo? ¿Cómo se hace todos los días? Pues gracias a lo que nosotros vamos a llevar. Pues esos donativos van destinados para eso, para mantener nuestra parroquia y para ayudar a las personas que piden o que necesitan algo. A eso va dedicado. Y bueno, mi agradecimiento a todo el mundo por vuestro comportamiento, por vuestro silencio, por las cuatro tandas de comuniones que hemos tenido, y si se nos olvida algo, pues también os agradezco a todo lo que se nos olvide. No creo que se nos olvida nada, ¿no? Pues ahora, antes de marcharnos, que paséis un feliz día de la primera comunión. Y ahora, antes de marcharnos, pues vamos a hacerle la foto de repuesto. Venga.